No tengo ni idea. A lo mejor pasa algo, pero en prensa, ¿eh? No me quiero mojar. Somos una cultura en la que se acepta tantas malas experiencias. Ah, me va a dar algo, pero bueno, lo soporto. No lo llevaba nada bien. Ha sido un camino que cualquiera le hubiera parecido imposible. Sí que fue una batalla dura de librar. La separación de Gerard Piqué y Shakira continúa sumando capítulos en esta polémica historia. Y es que a pesar de que vimos que con el tiempo habían algunas revelaciones que revelaban particularmente que la relación entre Shakira y Piqué no iba del todo bien, los rumores en torno a esta polémica ruptura continúan dando de qué hablar. Y uno de los puntos cumbres que más ha circulado en los medios de comunicación fue la reunión que ambos famosos mantuvieron junto a sus abogados, donde estuvieron entonces dialogando de lo que sería la manutención de sus hijos Sasha y Milán y los permisos correspondientes para que los niños puedan salir de España. De hecho, se dice que a partir de esa negociación, Gerard Piqué estuvo bajando considerablemente su exposición ante los medios de comunicación y se dedicó por completo a lo que sería su faceta como jugador del FC Barcelona. Sin embargo, algo ocurrió y esto generó un gran cambio de último momento, lo que generó entonces que de nueva cuenta la vida privada de este famoso jugador volviera a ser noticia, pues justamente se filtraron unas fotografías donde se ve al famoso jugador del Barcelona al lado de su novia Clara Chia Martí de 23 años, algo que hizo que de inmediato se volviera a hablar de este famoso jugador. Pero como consecuencia de esto recientemente, un programa de televisión española estuvo haciendo referencias al respecto. Y la periodista Laura Lago, quien justamente es corresponsal en Barcelona, estuvo revelando cómo sería la nueva agenda de Gerard Piqué y Shakira luego de su separación. Ella se quiere ir a Miami, y las 2 semanas de cada mes que no le toque estar con sus hijos, se puede ir a Miami sola. Una idea de Piqué es irse el año que viene a jugar a los Estados Unidos. Y entonces Shakira podrá cumplir su sueño de vivir en los Estados Unidos junto a sus hijos. Por otra parte, esta misma periodista estuvo reconstruyendo la historia del amor que se da entre Gerard Piqué y Clara Chia Martí. Y estuvo entonces revelando cómo fue que comenzó esta particular historia de amor. Gerard y Clara se conocieron en un bar musical de Tuset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales del año 2021. Y fue allí donde se dio el flechazo. Aparentemente entonces sería la personalidad de Clara la que habría entonces seducido a este futbolista. Y todo el mundo ha comparado esta dulce personalidad en contra del carácter que osaba tener la barranquillera. Y es que otro de los grandes factores que dio que la relación entre Piqué y Clara prosperara se debe precisamente al acercamiento de esta jovencita a los amigos de Gerard Piqué. Algo que su expareja no logró hacer en estos 12 años de relación. Incluso también estuvieron informando a través de este medio de comunicación que Shakira nunca en ningún momento logró llevarse bien con la familia del futbolista y con sus amigos cercanos, razón por la cual entonces es la clara preferencia de Gerard Piqué por esta relación que mantiene con Clara Chia Martí. Pues aparentemente esta jovencita de 23 años posee un carácter bastante suave y conciliador. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.